plugin, un complemento para la tecnología y la innovación. Bienvenidos y bienvenidas a Plugin. Plugin es un ciclo de encuentros organizados por el HCD en conjuntos con el Polo TIC. En esta oportunidad nos visita Gabriel Fidel. Bienvenido, Gabriel. Gabriel es presidente de la Agencia de Ciencia, Innovación y Tecnología del Gobierno de Mendoza. Bienvenido, Gabriel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Brian? Primero que nada, agradecerte la presencia. Para nosotros es un placer. Fuera de cámara repasábamos ya 58 años y cuántos de carrera política, ¿no? Ahora, para preguntarte un poco sobre la actualidad, el mundo de la tecnología, ¿cómo surge esta idea de la creación de la agencia? En la campaña electoral del 2019, Rodolfo Suárez lo tuvo como uno de sus ejes de la campaña electoral, como uno de los temas más importantes, que era el desarrollo de la economía del conocimiento. Él lo propuso en distintos ámbitos, inclusive visitó el CONICET, trabajó con la gente del CONICET y ahí se comprometió a que iba a avanzar con una estructura, una agencia. Después entendimos que era la mejor estructura, la agencia, y ahí a partir del diciembre del 2019, el ya gobernador Suárez, me propone trabajar en esto, trabajar en el armado de una estructura para desarrollar la economía del conocimiento. Y nosotros entendimos que el formato de agencia, que es un formato más ágil, más horizontal, es un formato de red, representa de alguna manera lo que necesita el sector de la innovación, la ciencia y la tecnología. ¿Por qué? Porque la economía del conocimiento necesita primero del conocimiento científico, del sistema científico, de la investigación, de la innovación, de la invención. En segundo lugar, participa el sector privado, el sector productivo, porque nosotros innovamos y de alguna manera también crecemos como sociedad en la innovación puesta al servicio de la economía. Y en tercer lugar, el sector público, porque necesitamos un Estado que sea el que promueve, un Estado que facilita que esto ocurra. Entonces, en ese encuentro que le llamamos Triángulo de Sábado, porque fue quien lo pensó, el sector público, el privado y el académico, de esta manera hemos organizado, el gobernador Suárez mandó un proyecto de ley a la legislatura el año pasado, tras anunciarlo el 1 de mayo en la apertura de sesiones ordinarias en la legislatura. Luego envía el proyecto se aprueba prácticamente por consenso de todos los sectores políticos y hoy estamos con la puesta en marcha de la agencia. Bien, Gabriel, ¿y qué desafíos se han propuesto con la agencia para este 2021? Bueno, los desafíos son muy grandes. Primero porque es algo nuevo. Y viste que no es lo mismo cuando vos vas a ocupar un cargo que ya existe que cuando vos te dicen andá y armalo. Entonces, nosotros tenemos que armar la agencia, para lo cual lo primero que nos propusimos fue integrar ese comité asesor donde está representado toda esta diversidad que te decía, pública, privada, académico-científica. Y ahora estamos por empezar con el plan estratégico. Ese plan es un plan de tipo operativo, que va a poner a todos los sectores en sintonía, que nos va a permitir hacer un buen relevamiento, un buen diagnóstico de lo que tenemos en la provincia, de lo que falta en la provincia, un trabajo de mirar agencias en otros lugares del mundo. Eso en inglés le dicen benchmarking, que es poder comparar otras experiencias en el mundo y ver qué podemos aprender de lo que se ha hecho bien y también de lo que se ha hecho mal. Y después de todo ese diagnóstico, tener una segunda etapa de propuestas donde nosotros vamos a tener un plan con un plan, programas y proyectos. Porque la agencia no va a tener operatividad per se. La agencia lo que va a hacer es facilitar e impulsar que los distintos actores públicos, privados, académicos, científicos, ya sea solos o en alianzas, lleven adelante proyectos hacia adelante. Y cuando uno habla de proyectos para bajarlo a la tierra, podemos hablar desde producir conocimiento científico, desde tener innovaciones en tecnológicas de conocimiento, hasta vincularlos a sectores. Por ejemplo, que Mendoza sea un destino turístico inteligente con la tecnología incorporada, que la agricultura incorpore la agricultura de precisión, que podamos desarrollar la biotecnología, que podamos meter a la innovación en la salud. Hoy nosotros tenemos algunos médicos, algunos centros que son
de punta en el mundo y que están en Mendoza, desarrollar la telemedicina, en fin, es ir metiendo esto, el sector industrial, meter el tema de la industria 4.0, la robótica, todo lo que tenga que ver con aumentar el nivel de productividad de nuestra economía y precisamente que Mendoza, que es una tierra con escasez de agua, pueda hacer punta por el lado del conocimiento y la tecnología. Bien, ahí escuchándote un poco para el vecino, la vecina que nos está escuchando desde su casa, cuando se habla de la creación de la agencia, ¿cómo le explicarías lo que es la agencia, ¿no? Lo que significa la agencia, las oportunidades que genera para la provincia? Bueno, muy buena tu pregunta. La agencia tiene que ser el lugar donde se puede atraer, a ver, se ayuda a los emprendedores. Por ejemplo, un joven que tiene una gran idea y la quiere traducir en un proyecto, en una empresa, en un emprendimiento. Ayudarlo a buscar el financiamiento. Una empresa que ya existe y que tiene su tradición, pero que quizás se ha quedado un poco en el tiempo en cuanto a innovación y tecnología, ayudarla a modernizarse para que pueda competir, para que pueda ganar mercado, negocios y para que pueda exportar. Una empresa de afuera de Mendoza que venga y se localice en Mendoza porque hay un espacio de crecimiento y de esa manera genera empleo. ¿Y sabes qué es muy importante para llevarlo a la vida cotidiana también? Que los hijos de los que nos están mirando, que quizás están pensando hoy en buscar trabajo fuera de Mendoza o fuera de Argentina, que sepan que si nos va bien con esto, los empleos van a estar en Argentina. Y a veces hasta vos vas a poder tener una empresa que tenga gente que trabaja en distintos lugares de la provincia, vamos a poder desarrollar sistemas de proveedor cliente, proveedores de empresas que hacen punta y tienen proveedores en Mendoza. Esto se tiene que traducir en más empleos y en mejores empleos y, como te decía antes, en un perfil de Mendoza vinculado al conocimiento y la tecnología. Por eso, viste que desde hace un tiempo se empezó a hablar de Mendoza, la tierra del sol, del buen vino y del conocimiento. Bueno, es muy importante esto del conocimiento. ¿Por qué? Porque te permite mejoras en todos los otros sectores de la economía. Vos imaginate si Mendoza está el líder como te decía, en agricultura, en agroindustria, en viticultura, en el turismo, en la energía, y todo porque ha logrado incorporar la tecnología y el conocimiento en su economía. Imagínate lo que podría ser Mendoza. Por ahí apunta quizás nuestro trabajo esencial, entender que en nuestro país nos podemos diferenciar a partir de eso. Bien, nos comentabas recién un poco que has trabajado en primera persona en lo que es la educación, en el sector público y en el sector privado, y a través de esta experiencia, ¿qué sello, qué impronta personal, ya desde tus raíces ideológicas, te gustaría darle a la agencia? ¿Qué norte o qué idiosincrasia te gustaría por ahí marcar? Una pregunta compleja. Bueno, primero, en lo personal, agradecer, obviamente uno tiene que ser agradecido de que el gobernador haya pensado que yo puedo llevar adelante este proyecto. La verdad que un gobernador tiene seguramente mucha gente para elegir y que te dé la posibilidad a vos de liderar algo que es tan importante para la provincia es un honor, es una alegría y es un gran desafío. Lo segundo es que yo tengo, vos sabés que yo he pasado por el sector público, porque he ocupado distintos cargos, fui ministro de gobierno, ministro de economía, de turismo, en fin, he ocupado lugares en el sector público, estuve en el directorio de YPF representando a la provincia. No se hice cosas en lo público, parlamentario del Mercosur, pero yo estuve en lo privado. Yo he sido director de distintas bodegas, puse en marcha bodegas, no voy a dar los nombres para no ser chivo, pero me dediqué al sector vitivinícola también, y además de eso, también he trabajado como consultor y también pude hacer mi vino. O sea que tengo experiencia privada, y en lo público, yo soy profesor de economía en la Universidad de Cuyo, empecé como ayudante, cuando quizás más o menos tenía tu edad, y después fui creciendo hasta llegar a profesor titular y tener un par de centros de estudios en la universidad de donde trato de hacer un montón de cosas. Y bueno, quizás ese conocimiento me da una impronta de poder armar esta red, ¿no? Al haber sido y ser parte de las tres. Y después creo que lo otro que es importante es que desde las convicciones que uno tiene, entender el rol del sector privado, el rol de la educación y de la educación pública dentro de eso, el rol de estas agencias
de desarrollo nacionales, públicas, pero también entender el rol del Estado. O sea, el entender que si no hay un Estado que facilita, que impulsa, que lidera estos procesos, los procesos no ocurren, y menos en las economías como las nuestras, países en desarrollo. Entonces creo que en ese sentido vamos a tratar de, digamos, con estas ideas más o menos en orden, de avanzar ahora sí en lo concreto. Bien, ¿te imaginabas hace 20 años el crecimiento que iba a tener hoy día el sector TIC? Y no, porque hace 20 años, bueno, a ver, fíjate vos que yo, este crecimiento vertiginoso no, pero a mí me pasó que en el año 90, yo estudié ya en Chile, en la CEPAL, y ya empezábamos a ver estos temas de la globalización y empezábamos a ver estos desafíos de estudiar las innovaciones, las invenciones, los cambios. Yo tuve formación en eso ya en el año 90. Después, cuando me fui a Estados Unidos, profundicé aún más en eso. Pero fíjate que yo, es algo gracioso, que quizás mi correo electrónico es yahoo.com. No sé si alguna vez te preguntaste por qué es yahoo.com. Porque yo tengo un correo electrónico de antes que existiera el AR y de antes que existiera el Gmail. Entonces ese correo me lo dejé, pero es viejísimo. Ese correo debe ser, yo creo que del año 92, 93, no sé cuándo empezó, pero del principio. Entonces digo, me tuve que familiarizar temprano con estas cosas, pero la verdad que te desborda porque el cambio es tan vertiginoso que por eso hay que siempre, vos viste que cómo se forman hoy las organizaciones. Hay que tener paridad de género y hay que tener paridad etaria. Si vos no tenés paridad etaria, tampoco avanzás. Hay que tener paridad de género, de eso estamos trabajando en eso en este plan, pero también etaria. O sea, vos tenés que tener, estar seguro que tenés los de 20, los de 20, los de 30, los de 40, porque cada generación tiene otra mirada. Y entonces, en ese sentido, también en el comité asesor hemos metido miradas de todas las edades. Tenemos gente que van desde los, a ver, yo te diría fines de los 20, casi 30, hasta gente que está en sus 60. Bien, y ahora como para ir cerrando una de las últimas preguntas, para ejemplificar un poco cómo no la industria del conocimiento potencia el sector vitivinícola. Vos lo has vivido, sos productor de un vino, El Paisano, de paso lo damos a conocer a la gente. Son 2.000 botellas nomás. ¿Cómo crees que el sector del conocimiento potenció o puede potenciar al sector vitivinícola? Bueno, yo te respondería que no, a ver, al vitivinícola y a todos los sectores. Por ejemplo, vamos al ejemplo, a quienes nos están mirando. Cuando vos antes, ya a mí me pasó a veces trabajando en bodega, que de golpe me comía una enfermedad en la vid y de golpe me aparecían todas las hojas amarillentas, rojizas, porque me había comido una enfermedad. Ahora podemos hacer detección temprana a través de drones y a través de tecnología de esas enfermedades. Cuando vos, por ejemplo, incorporás la agricultura de precisión. Cuando vos, por ejemplo, antes los tanques los manejabas de alguna manera basado en la empiria o en el conocimiento del enólogo o del bodeguero, hoy vos tenés formas de controlarlo con tecnología los tanques y minimizar los errores. En el turismo, cuando vos antes quizás tenías, ¿cómo accedías a un destino turístico? Hoy con la tecnología, todo lo que se llama B2B, que es pasajero a pasajero, el hecho que en los buscadores aparezcas primero, el hecho de que incorpores, digamos, en general la tecnología, te hace que vos como destino turístico te potencies en el mundo, porque vos vas a figurar mucho más rápido cuando vos sabés trabajar como destino turístico inteligente. Lo mismo con la sustentabilidad. A mí me parece que esta agencia va a ayudar mucho en el tema ambiental. Es parte también, por supuesto, de nuestras convicciones. Me parece que nosotros vamos a poder desarrollar actividades económicas con principios de sustentabilidad ambiental y social de manera mucho más fuerte, gracias a la economía del conocimiento. O sea, creo yo que nos va a permitir generar mejores empleos y nos va a permitir también tener una mejor economía. Y así te podría seguir dando un montón de ejemplos. La educación, el hecho de que hoy gente por ahí de lugares remotos pueda acceder a educación gracias a la tecnología. En el tema de la salud, hoy se va a igualar el acceso
a la medicina, con la telemedicina, vos vas a poder vivir en un puesto alejado, pero con la telemedicina vas a poder acceder a un tipo de tratamiento que antes quizás no podías acceder. Entonces hay un montón de ejemplos que dan, que podemos decir que mejoran, en la medida que los sepamos usar, pueden mejorar nuestra calidad de vida. O sea que yo me imagino que así es como la gente puede entender que la tecnología le puede mejorar su vida cotidiana. Bueno, Gabriel, y para cerrar la última pregunta, ¿qué mensaje le darías a todas esas personas que nos están viendo desde su casa, que por ahí descreen un poco, ¿no?, de la política, de decir, bueno, se crea una nueva agencia, un nuevo equipo de trabajo? ¿Qué mensaje le darías a esos jóvenes, a los emprendedores, a la gente de su casa, de lo que se va a hacer, de acerca del compromiso del trabajo que tenés propuesto para este año y los siguientes? Bueno, lo primero es que estén, o sea, si la mayoría de la gente que nos ve de Godoy Cruz, que se sientan, yo no vivo en Godoy Cruz, pero deberían sentirse orgullosos de vivir en Godoy Cruz, porque Godoy Cruz hizo punta y hoy el Parque TIC, donde está el Polo TIC, digo, primero el parque que está en Godoy Cruz, que es formidable, para el que no conoce, ahí hay empresas que son de vanguardia en tecnología, pero además este grupo, todo lo que ha hecho este departamento para impulsar la economía de conocimiento, realmente es el líder y el pionero. Entonces, primero, el hecho de que sepan que esto no es verso, que ha sido concreto el trabajo a través de distintas gestiones. Hoy, Tadeo García Salazar, él le da una importancia fenomenal, pero esto empezó en las gestiones también anteriores, y lo que ha hecho, lo bueno de Godoy Cruz, que ha habido continuidad en darle fuerza a esto. Y nosotros queremos que esto se disemine en todos los municipios de la provincia, ¿no? Que los municipios busquen dónde pueden ser más competitivos y que también incorporen este tipo de trabajo a partir de su propio modelo productivo. Y después, lo que de decir eso, lo que creo es que la política es lo que nosotros queramos que sea la política. O sea, si nosotros queremos que la política sea buena y sea sana y nos sirva, hay que involucrarse, hay que meterse, hay que mirar, hay que acompañar y hay que participar. Y si nosotros vemos la política como algo lejano y de otros, seguramente, como en todas las cosas de la vida, viviremos quejándonos. Cuando uno de los otros lo hace propio, entonces uno se involucra y ahí es un agente de cambio. Entonces, me parece que en esto nosotros vamos a dar muchas instancias de participación, que nos traigan, vamos a tener un espacio para que se traigan las ideas y tratar de transformar a las ideas en proyectos. Y una última cosa que creo que es importante es la educación. Nosotros hoy tenemos que apostar a una educación que nos sirva para que Mendoza sea realmente una sociedad de innovación, para que podamos innovar en todo y para que seamos nosotros innovadores, para que nuestras ideas las podamos transformar en proyectos. ¿Por qué creo que la agencia puede ser exitosa? Porque la agencia no depende de una o dos personas, la agencia va a ser una red que va a involucrar mucha gente. Y en la medida que podamos hacer esta revolución, ¿eh?, de meter un montón de gente en todo esto, como todos vamos a ser dueños, probablemente va a ser un éxito colectivo. Y los éxitos colectivos generalmente tienen más posibilidades que los individuales. Así que por eso vamos. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por haber venido, por la entrevista. No, gracias a ustedes y bueno, gracias por permitirme hablar aquí con la gente de Godoy Cruz. Bueno, a vos que nos estás viendo desde tu casa, recordá que puedes ver esta y las otras entrevistas en el canal de YouTube del HC de Godoy Cruz. Esto fue Plugin. Esto fue Plugin.